Al Gato y al Ratón, soldados del Batallón 21 Vargas, adelantando un esquema de reclutamiento en el municipio de Granada Meta, terminan persiguiendo a un joven en el techo de un polideportivo de esta ciudad. Registramos con asombro cómo los superiores de estos dos soldados ponen en peligro la vida de este joven y la de los mismos soldados, corriendo el riesgo de caer a una altura aproximada de más de 15 metros. ¿Cómo me le va? A ver. Después de percatarse de la presencia de la cámara, recibieron la orden de abalanzarse hacia el camarógrafo y recuperar el video. Eso está bien, papá. Eso está bien. Ya, teniente. Ya, teniente. Vaya, mi teniente. ¿Cuál es el problema? Uy, el camarógrafo. ¿Algún problema? Es que lo que yo digo, lo que están haciendo es que es su trabajo, ¿sí? Pero no lleguen a esos extremos, hacen matar a un chino, es muy grave. Donde claramente uno de los soldados en su segundo intento, ya sin fusil, intenta quitarle la cámara e insulta al camarógrafo. ¿Hasta dónde pueden llegar los operativos de reclutamiento de estos muchachos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído al vacío desde esa altura el joven o alguno de los soldados en cumplimiento de una orden? Hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas al respecto y no coloquemos en riesgo la vida de estos muchachos. Nosotros confiamos en nuestros televidentes. Con profesionalismo e imparcialidad informamos lo que pasa. Por eso usted necesita información veraz. Así es el noticiero Brújula TV, con reportajes, entrevistas, análisis y opiniones de los temas que a usted más le interesa. Para estar actualizado de lo que pasa en Granada y en el Ariari, véanos a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, en el canal 3 de la Asociación Comunitaria El Colón.